Zertan datza hemen Irunen antolatu ez zuten herrikontsulta? Nahiko ezaguna uste du dela gure esku dago plataformak sortu duen dinamika, testu inguru horretan kokatzen da Irunen egingo den galdera. Herri galdeketa bada, ezea, herri honen etorkizunari buruz. Gaur hemen aurkeztu zuten izan da pixkat kronograma, eh? Ze pausuak emango dituzu hemendik aurrera? 9 hilabeteko prozedura bat izango da, ze herri galdeketa atzaroaren 18an egingo da, eta bihartik aurrera, hasiera emango diogu prozedura horri, eta hasiera emateak esan nahi du sinadura bilketarekin hasiko gehela. Gizarteak bere babesa adierazteko bilduko dira sinadura horiek, helburua dira 3000 sinadura biltzea, eta urrengo urratsa izango da ja galdeketa zehaztea. Zer suposatuko du galdeketa Irunentzat dela nahiko anitza? Kontutan izan behar dugu nolakoa den gure herriko gizartea. Gizarte honek gauza asko egin ditu modu kolektiboan. Orduan, hau da, beste modu bat gure usadiori jarraia emateko. Horrela gara, ez? Ez dugu guk gure ahotsa propio izatea nahi dugu. Orduan, zer da hau? Horrelako nortasunarekin bat egitea. Por qué apoyas la consulta de gure esku dago? Hombre, porque es una consulta justa, es una consulta que no va de ideologías, que va de un derecho que creo que todos tenemos y es una idea muy bonita de futuro para que en cada decisión que se tome, todo el mundo tome sea participativo y que las decisiones se tomen con el conjunto del pueblo. Yo creo que es lo más importante y más en los momentos que estamos viviendo, creo que la única solución para seguir adelante es que se consulte todo y se vote todo. Es algo que tenemos derecho todos a poder decidir y yo creo que se ha dado el primer paso para que todo esto conlleve que mucha gente, porque mucha gente piensa esto, pueda hacer realidad lo que de verdad ansiamos y queremos. Una iniciativa muy necesaria, pacífica y que puede dar ejemplo para muchas otras poblaciones y yo creo que además es que es ley de vida, es lo más justo que el pueblo decida lo que quiere, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decidir. Todo el mundo tiene que tener esa responsabilidad de poder hacer lo que cada uno piensa y esta iniciativa que se ha tomado para buscar esa decisión me parece totalmente correcta. Creo que hay que apoyarla y además que colaborar para que sea lo más efectiva posible.